Buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el único programa de la televisión mexicana donde la palabra canta y el pensamiento vuela. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, ¿en qué me iré? Y los invito a que se pongan cómodos y se queden con nosotros, porque hoy nos acompaña un enorme narrador y poeta con una pluma que ha construido personajes que ya son parte de nuestra vida cotidiana, Francisco Hinojosa. También recibimos en esta cabina a una gran poeta y artista plástica binacional que tiende puentes con imágenes, trazos y palabras, Tania Huntington. ¡Wii! Y en la música nos acompaña una joven y talentosa banda chilanga que crea momentos sonoros para vibrar a todo color, Dalton. ¡Wii! Y bueno, como siempre, también saludamos a nuestro querido... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, ¿el peor ganso del mundo? Ay, sí, no, ni tú te la crees, gansito, si estás todo tierno. Bueno, está bien, dejémoslo como que estás haciendo un homenaje al personaje del cuento de Francisco Hinojosa, la peor señora del mundo, pero la verdad, no das miedo, gansito. ¿Quién te manda a ser tan tierno? Bueno, tú sigue así, está bien, vamos a seguir. Y ahora vamos a la sala de tele donde se encuentra el teniente Ayata, que se convierte en Ultraman cuando no desayuna bien. Ahí lo tienen mostrando nuestras redes en japonés, debidamente traducidas para su comodidad. Muchas gracias, teniente. Y también saludamos a los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín, con su música que pega de locura. Aromatiza, limpia y desinfecta los lugares donde se presentan. ¿Cómo les va, amigos? Pues hay más o menos, Fer. ¿Cómo crees, Javiolín? ¿Qué pasó? La verdad no te lo queríamos decir, Fer, pero Javiolín tiene graves problemas auditivos. No, bueno, pues eso es muy malo para un músico. Oye, ¿y de plano ya no oyes nada, Javiolín? ¿Javiolín? No oigo nada, Fer. Ah, fíjate. La verdad, Fer, Javiolín solo oye lo que le conviene. No oigo nada, Fer. No, pues sí, ya veo. Eso ya no sé si es un mal auditivo o esa vieja práctica mexicana que se llama hacerse güey, pero tú sigue así, Javiolín, sigue así. Y adelante, caminante. Gracias, queridos amigos. Y bueno, es momento de presentar a un grupo que mezcla jazz, rock, bossa nova y bolero en un molcajete sonoro para cantarle al amor y a la vida desde la sinceridad. ¡Un aplauso para Dalton! ¡Wii! Thank you.
Bienvenidos a Me Canso Ganso. Hola. Qué chido sonido. Hola, ¿cómo estás? Ab, Majo, Vic. Hola. Hola, ¿cómo estás? Preséntenos al resto de la banda, por favor. Ella es Mayra, nuestra tecladista. Hola, Mayra. Y él es Lolo, nuestro baterista. Qué onda, bienvenido. Oigan, pues cuéntenme un poquito de... Yo conozco a algunos integrantes, también acá nuestros músicos del Titanic, creo que tenían noción de ustedes, yo a Majo ya desde otras bandas desde hace mucho tiempo. Pero cuéntanos, Sab, ¿cómo empezó este proyecto de musical, este proyecto de Dalton? ¿De dónde viene el nombre también? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se juntaron? ¡Ja! Le voy a pasar esa pregunta a Vic, porque él es el miembro fundador. A ver, uno de los miembros fundadores. Todo comenzó hace ya bastantes años en la prepa con mis dos amigos, Lolito y Majo, que ellos ya tenían como esta ilusión, así como tú mencionaste, ya la conocías de otros proyectos. Así es. Desde ese entonces, Majo tenía la ilusión de hacer una banda con música original. Y años más adelante, con esa banda que tenían antes, me conocen a mí, porque yo fui a suplir al guitarrista. Entonces, desde que nos conocimos, hicimos clic, nos llevamos muy bien. Lamentablemente, ese proyecto murió. Uh-huh. ¿Sí? Pues, descanse en paz. Hay un cementerio muy grande, ¿sí?, de bandas de rock que se quedan en el camino. Sí. Ya lo dejamos morir y como nos llevamos también, un par de meses después nos juntamos, ahora sí que nos fuimos a un barecito, platicamos de qué íbamos a hacer con nuestras vidas, etcétera, etcétera, y dijimos, oigan, pues nos llevamos bien, ¿por qué no arrancamos un proyecto desde cero? Al fin, no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Y pues así es como nace Dalton. Ahora, antes no nos llamábamos Dalton, teníamos otro nombre más... americano, ajá, pero pues dijimos, oigan, pues si vamos a hablar en español y nuestras letras son en español, pues algo que pueda entender un poco más la gente y que no esté tan en inglés. Entonces, tenemos una onda con los colores, nos gusta mucho esta onda de la sinestesia, de los colores, de mezclar sonidos, ondas visuales. Entonces, pues decidimos Dalton por los daltónicos. Por daltónicos, ajá. Órale. Cabe aclarar, ninguno es daltónico, afortunadamente. Sí. Pero varios somos miopes. Bueno, pero la sinestesia, digamos que si no la trae uno de origen, la induces. No les vamos a decir aquí cómo, porque no vamos a hacer apología de nada, ¿verdad? Pero está bonito jugar, oler los sonidos, mirar también, o sea, cambiar, digamos, los sentidos del lugar, y eso permite también que la música sea más emocionante. Y bueno, y en tu caso, Sab, ¿cómo te integras al proyecto? Cuéntanos. Pues yo llegué en julio, recién salida del COVID. Me enteré, bueno, yo ya era fan de Dalton, ya los seguía, escuchaba sus rolitas así cuando estaba ansiosa y así. Y luego me enteré por una publicación de Facebook de que estaban buscando vocalista y dije, ¿qué? Y entonces así tirada en la cama recuperándome del COVID le escribí a Majo y le dije, oye, ¿puedo ir a audicionar? Y Majo me dijo, claro, y yo a Majo la conozco de la prepa también. Y así, con todo y secuelas COVID, dijeron, órale va, me dieron mi voto de confianza. Y enos aquí, tiempo después, recuperadas. ¿No había sido vocalista de una banda antes? No, o sea, había tenido como de que mi bandita de covers en la prepa, ajá, cantando zombie en un Starbucks, ajá, y así. Divertido. No, yo soy actriz. Sí lo puedo imaginar. Sí, ahí está. Soy actriz, estudié en el CUT y pues también tengo como formación vocal desde hace mucho tiempo, entonces pues así. Bueno, pues nadie es perfecto. Oh, wow. No, saludos a todas las amigas queridas y amigos, María, que han estudiado en el CUT, en esa escuela de perdición. Pero, no, yo los quiero mucho, por eso hablo con esa confianza. No, perdón. Oye, Majo, y cuéntanos, ¿ya tienen alguna grabación? ¿Tienen alguna presentación próximamente? Cuéntanos cómo está el desarrollo de la banda hacia afuera. Sí, pues estamos justo estrenando sencillo. Nuestro último sencillo se llama Buenas Noticias, Benny está muerto. Lo hicimos durante la pandemia y pues es una canción que habla ahí sobre justo esto de la ansiedad, de las secuelas del COVID, de todas esas cosas locas que pasaron durante el encierro. Y pues sí, pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales. Estén pendientes a nuestras redes sociales porque ahí les estamos anunciando fechas. Viene una el 19 de abril y viene una el 5 de agosto, pero igual siempre estamos sacando cosas. Entonces, ¿la de abril dónde va a ser? La de abril es en McCarthy's, McCarthy's Nápoles, entonces pues allá te esperamos, Fer. Ah, no, por supuesto, ahí les caeré con mucho gusto y me encanta el sonido de la banda, me encanta pues la frescura y bueno, pues quisiera saber en qué prepa se conocieron porque se ve que es un semillero de la música y del arte. La 6. En la maravillosa prepa 6. Ah, no, pues también un abrazo a toda la banda de la prepa 6. Y bueno, oye, y ya nada más para cerrar la entrevista, esa parte actoral, esa parte teatrera, que luego a veces los músicos pues tienden a ser muy tímidos, ¿no? Tienden a ser muy
retraídos. En tu caso, pues tienes toda esta parte de extrovertida y de pasar por el CUT que siempre le vuelve a uno varios tornillos estando ahí. Cuéntanos cómo utilizas ese aprendizaje del teatro en la música. Pues, sobre todo creo que te da muchas tablas, entonces agradezco mucho como no sentir que estoy empezando, aunque estoy empezando como una faceta nueva de mi carrera, no sentir que estoy desde cero, ¿no? Tengo como la seguridad de poder plantarme en escena y platicar con el público. Hemos tratado como de implementar un poco más de dinámicas con la gente a partir de que entré yo de este lado. También ponernos como de acuerdo con lo visual, como con la presencia escénica. Entonces, un poco soy como pues el ancla en ese sentido y la persona a la que pueden ir y decir como, oye, aquí no sé qué hacer. Exacto. Aquí se entiende lo que estoy diciendo, no se entiende, ¿no? Y eso ha sido bonito porque es un intercambio. Yo nunca había hecho música profesionalmente y ellos me están ayudando a saber cómo hacerla y yo les estoy ayudando a vestirse. Seres escénicos, iba a decir yo, pero también. Nada más nos pasen al nivel Will Smith de irse a cachetear a alguien del público. No lleguen a ese nivel. No. Bueno, pues seguiremos escuchando más música de Dalton aquí en Me Canso Ganso, pero yo sí les quiero agradecer de todo corazón que hayan venido aquí a compartir muchas con todo gracias. El público. Muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto. Que vengan muchos toquines. Muchas gracias. Te queremos recordar nuestras redes, @DaltonMX_, el guión bajo es importante, @DaltonMX_. Así estamos en Facebook, Twitter, Instagram y demás. Ahí están las coordenadas para que la banda los busque, los escuche y los disfrute. De todas formas, nosotros vamos a escuchar más rolas de ustedes. Claro. Así que ustedes por allá, no se vayan, que regresamos aquí a Me Canso Ganso. ¡Ánimo, Gansito! La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gansito, pisando la cima. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad, siempre hay una luz. ¡No! El Segundo Imperio Mexicano. En la vida hay que echarle ganas y ser la mejor versión de uno mismo. Como quiso serlo Maximiliano de Habsburgo. Max era, digamos, un tipo bien intencionado. De esos a los que les duele lo mal que están las cosas en el mundo. Mientras viven encerrados en una burbuja que en realidad es un castillo con una preciosa vista al mar Adriático. A ese castillo, en Trieste, llegó una delegación mexicana del Partido Conservador para chorear al archiduque con que ¡hambre! A usted, Max, los mexicanos lo topan perfecto. Es más, se mueren de ganas de que sea su emperador. Y Max, que era súper ingenuo, se la creyó. Sin miedo al éxito, respaldado por Napoleón III, en 1864 Maximiliano desembarcó en el puerto de Veracruz junto a su esposa Carlota para dar el 110% en su nuevo encargo al frente del Segundo Imperio Mexicano. Las cosas se pusieron difíciles. Para empezar, en México había un gobierno republicano y Max descubrió que no contaba con la aprobación que le habían inventado. Además, se contagió de enfermedades venéreas. La comida le cayó mal. Napoleón lo dejó solito al retirar a su ejército y se ganó a un enemigo poderoso, Benito Juárez, quien juró acabar con él. Así fue. En 1867, Maximiliano fue condenado y fusilado en el Cerro de las Campanas junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía. Pero ni muerto mejoraron las cosas para él. El embalsamador se robó sus cosas e hizo un pésimo trabajo. Como el cadáver comenzó a apestar, lo trasladaron a la Ciudad de México. Pero en el trayecto se volcó el carruaje. Max llegó todo enlodado. Lo volvieron a embalsamar. Como no había cuencas oculares de cristal color azul, le pusieron unas cafés. Y para acabarla de molar, el ataúd le quedó chico. Así, el Max que regresó a Austria estaba lejos, muy lejos, de ser la mejor versión de nada. Porque la existencia es compleja y escapa de las garras del pensamiento positivo y el hecho al leganismo. Los relámpagos de Jorge Ibargüengoitia. En México no soy nadie. En Cuébano, en cambio, hasta los perros me conocen. Jorge Ibargüengoitia.
Bueno, pues ya nos encontramos en el territorio macabro, oscuro de Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, querida? Mi Fer, gracias por invitarme otra vez. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo va todo? ¿Tranquilo? Tranquilísimo. Tranquilo, tranquilísimo. Estamos disfrutando esta noche, que yo quiero pensar que es una noche felina. ¿Tú qué opinas? Pues todas las noches, porque de noche todos los gatos son pardos y todos somos gatos. Ay, es lo que iba a decir. Estás en mi mente, Fer. A ver, ¿cuántos de aquí son equipo gato y cuántos son equipo perro? ¿Equipo gato? ¡Ay! Ah, sí son un buen... A ver, ¿equipo perro? Es que yo soy como Dog Cat, como la caricatura esa que es gato de un lado y perro del otro. Aquí ahora resulta que hay más equipo gato que equipo perro. Ahorita vamos a revisar. A ver si es cierto. Dicen que los que son equipo perro se dedican mucho a la política. ¡Wow! Y los equipos... y defienden el peso como un perro. Como un perro. Y los que son equipo gato son felinos y tienen toda esta parte muy femenina, muy de hechicería, muy histórica, que es de lo que vamos a platicar esta noche. De volada te cuento, porque tenemos aquí un jueguito, un gatito, una calaverita. El gato sagrado. ¿Me da para mi calaverita o qué onda? ¿Sí ¿Cómo me vas no? a dar? ¿Cómo yo? A ver, los gatos históricamente han representado la fertilidad desde los tiempos de los egipcios, cuando teníamos a Bastet, o cuando teníamos, por ejemplo, a Freya en la mitología nórdica. Freya era esta mujer que venía en un carruaje que era tirado por gatos, ¿no? O, por ejemplo, en la mitología griega teníamos a Diana, que era una mujer gato como tal. Los gatos se relacionan mucho a las mujeres por esa carga que tiene de lo fértil, de lo que le da a la tierra. Curiosamente, esto se vive de manera contraria en los terrenos babilónicos y en los terrenos medievales. ¿Por qué? Ya voy a empezar. Ahí se volvió el gato ave de, como gato de mal agüero, ¿no? Pues es que el tema tenía que ver con que para la cultura medieval y para las religiones cristiana, católica, etcétera, pues la fertilidad tenía que ver con las vírgenes, con la virgencita. Entonces, que te salieran con que era el gato, pues ya era pagano y lo teníamos que agotar y lo teníamos que tumbar. De ahí que, por ejemplo, decían que las brujas convertían a los hombres en gatos. Te convertimos ahorita en felino. ¿Qué felino quieres ser? El gato Félix. Eres el gato Félix, con tu bolsita mágica. Todos aquí podemos ser un gato el que queramos. Ahorita vamos a elegir, pero estos mismos gatos, a lo largo de la historia, se han relacionado profundamente con la literatura. Hoy, más allá de que si políticos o no, que ya nos tienen hasta el gorro, que si cachetas o no, que como que para el rating ya se agotó el meme. Ya. Yo diría que nos fuéramos por la poesía y que nos fuéramos por el cariño. Los gatos siempre están con los grandes escritores y con los grandes creadores. Oh, Amparo sí. Dávila, Carlos Monsiváis, ¿cuántos gatos tenía? No, bueno, muy fetiche de peluche, Fray Gatolomé de las Bardas. Miau, 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 por aquí tenemos... Miau, sé tú. Miau, sé tú. Mira, aquí tenemos varios gatitos poemarios. Tú vas a elegir uno y va a ser el que vamos a compartir esta noche para que los felinos que nos están viendo disfruten y no se coman a los gansitos. A ver, vamos Échele. A... Aquí me ha salido a un gato de Jorge Luis Borges. ¡Ay, es el más bonito! Va, tú te echas este y yo me voy a echar otro. Pensando en ese otro poeta que decía que el gato en realidad es un estado de la materia, Luisa Iglesias. Eso. A un gato de Jorge Luis Borges. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Bueno, a ver, va la mía. Válame, a ver qué te parece este que tengo por acá, que dice... A ver. Tú me vas a decir quién es, seguro ya lo conoces y todo, porque este es de los que por lo menos todos los amantes de los felinos lo tenemos tatuado aquí. Ya le iba a pegar al micro así, tatuado aquí. Échame ese gato al estambre. Dice, crea a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Ese ya sé, es un escritor que además tenía ojos de gato, Julio Cortázar. Así es, nuestro cronopio, fama, esperanza favorito. Y que siempre se hizo acompañar por muchos gatos en su vida. Como tiene que ser. Como debe de ser. Nosotros ya nos vamos a ir a otra barda. De mejores bardas nos han corrido. ¡Miau! Solamente recuerden que si tienen gato, perro, bestia, hámster, político, serpiente, rastrera de mascota,
quiéranlos mucho. El tiempo que nos duren, hay que querer muchísimo a estos seres. A estos seres. A estos seres. Maravillosos. Muchas gracias, Luisa Iglesias. Te quiero mucho, Fer. Nos acicalamos al ratito. Nos acicalamos. Conste. Adiós. Bye. Miau, miau. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de recibir al dúo dinámico de la literatura. Ella es una gran poeta y artista multidisciplinaria que llegó a México para quedarse, y él es un escritor que tiene el superpoder de sembrar en las niñas, niños y adultos el placer por la lectura. Un aplauso para Tania Huntington y Francisco Hinojosa. ¡Sí! Pasen, pasen, por favor, amigos. Bienvenida, querida. Por favor, tomad asiento, maestro. Qué gusto verte. Igualmente. Ay, qué bonito podernos ver en vivo y a todo color, caray, después de tanto tiempo en que los escritores hemos estado. De por sí estamos confinados luego y ahora más. ¿Cómo sí. están? Pues saliendo ya a la calle, ya yendo a algún restaurante y viendo amigos. Ya sin culpa, porque antes salía uno tantito, Tania, y No, o yo no salía. O sea, la verdad, sí, estaba yo muy apanicada con esta situación. Y además, pues, como bien dices, nuestro oficio, digamos, no está muy peleado con eso de quedarnos adentro confinados. Sí. Sí, bueno, en tu caso como artista plástica, que también pues requiere mucha soledad, mucha introspección, igual la parte literaria, la parte poética. En ese sentido, ¿cómo? Yo los quería invitar justo no solo por la obra de cada quien, sino porque me encanta siempre encontrarlos juntos y esto que comparten ustedes en estos tiempos tan difícil que es la vida, el amor, la compañía mutua. ¿Cómo es ese compartir esas soledades, esas intensidades? Cuéntanos un poquito. A ver, ¿quién quiere empezar? No los quiero comprometer demasiado, amigos. Pues yo creo que como los dos sí estamos bien clavados en lo nuestro, eso pues facilita bastante la convivencia. Pero hay otros elementos, el hecho de que nos encanta cocinar, por ejemplo, o que de repente nos dio por jugar juegos de mesa y juegos de cartas, ¿verdad? Y nos volvimos así como asiduos con el gin rummy, etcétera. Oye, qué interesante eso de los juegos de mesa, porque yo creí que estaban ya en vías de extinción. Y qué padre, ¿qué juegos son los que más les gustan? Pues hay uno que se llama gin rummy y otro que se llama karma, pero jugamos otras cosas más así, Es que mira, matatena, algo, matatenas, canicas. No, tenemos una ventaja quizá en relación con otras parejas en este confinamiento, ¿no? Tenemos dos espacios que están a dos cuadras de distancia. Uno es la casa de Tania y estudio de Tania. Uh-huh. El otro funciona como estudio y como taller de Tania, ¿no? Entonces, cada quien trabaja en su espacio. Comemos en una casa o en la otra. Uno le toca cocinar un día, a otro día, salvo los domingos que salimos a comer. Como Diego Rivera y Frida en la Casa Azul y la Casa Roja, pero más lejecitos. No, dos cuadras de distancia. Dos cuadras de distancia. Es muy saludable, dos cuadras. Y entonces nos vemos, dormimos en la misma cama. Sí. Y nos vemos así en las noches. En las noches ya terminamos de trabajar. Entonces jugamos un juego o vemos una película o platicamos nada más. La vida conyugal, diría Sergio Pitol. La vida conyugal, pero no la de Pitol. Esa era un poco catastrófica, la verdad. No, pues es increíble porque además, pues en este trabajo creativo, pues supongo que el diálogo, la clásica pregunta de ¿cómo ves este poema, mi amor? ¿No? ¿Cómo ves esta obra? Pues yo creo que debe pues ser muy padre y muy divertido y también de repente pues muy duro cuando alguien hace algo que no es precisamente del agrado del otro. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo que pasa es que yo sí soy mega fan de Francisco, la verdad se ha dicho. Y él también me echa muchas porras, así que... Yo soy mega fan, Tania. No, yo creo que es más crítica constructiva en todo caso, pero da una gran tranquilidad saber que hay
pues alguien de este calibre que es mi pareja y que pues iba a como dar el visto bueno a las cosas, ¿no? Claro. Sí, es genial eso, no pero, te miento. Pero ese es mutuo, porque siempre nos estamos pasando los textos. Mi primer lector, y ahí estamos así corrigiéndonos y dando comentarios, platicando más ampliamente. A veces nada más así una corrección de unas comas y ya, ¿no? Pero que eso es increíble, porque la admiración mutua, digamos que es una cualidad que a veces se da más, evidentemente se da en el amor, pero también en la amistad. Los amigos a veces se admiran y cuando ya no se admiran a veces hasta dejan de ser amigos. Pero uno a veces se puede enamorar de alguien ciegamente a quien no admire en absoluto. Es más, alguien que no sea nada admirable. Y el amor a veces ciega. Pero en este caso hay amor y hay ese entendimiento de admiración y de amistad que me parece genial. ¿Cómo se encontraron en la vida? Tú llegaste a México, Tania, que en los 90, principios de los 90s. Sí, así es. A principios de los 90, aunque con la crisis justamente de los 90, de esos mismos 90, fui a hacer el posgrado en Estados Unidos, porque pues estaba en la UNAM y se fue a huelga, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y luego regresé otra vez en el 2004, por ahí. Regresé, tuve un hijo, me divorcié y nos encontramos después de haber estado 20 años en el mismo medio, más o menos, cruzando, sin conocernos. Seguramente. No nos conocíamos. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿En qué momento se dio? Sí, hace 12 años. Acabamos de cumplir 8 de casados, pero 12 de que andamos juntos. Bueno, está a finales de este año. Cumpliríamos 12. Esto es parte de la celebración, de hecho. Sí, es quiero... parte de la celebración. Salud por eso. Celebración nacional, homenaje nacional. Y nos conocimos además por una casualidad así, de las más extrañas. Yo tenía una invitación a ir a La Paz, Baja California, y es un estado en el que nunca había puesto un pie, el único de todo México que nunca había puesto un pie, y dije, acepté de inmediato, y eso me costó llamarle a un amigo, que en paz descanse, Álvaro Uribe, querido amigo, que me había invitado a su cumpleaños, y le llamé y le dije, oye, perdón, pero no voy a poder ir porque voy a La Paz. Y antes de La Paz me lo cancelaron, un día antes me cancelaron el viaje. Entonces le llamé a Álvaro y le dije, ¿me puedes volver a invitar a tu cumpleaños? Y ahí estaba Tania. Cuando abrió la puerta nuestra querida amiga Teddy López Mills. Dijo, no creas que fue adrede, ¿eh? Y yo, ¿qué? Y resulta que ya le dijeron, sí. Así que sí hubo algo de Celestina. ¡Qué maravilla! Platicábamos ahorita tras bambalinas que pues no ha sido una época fácil para publicar, las editoriales la han pasado terrible. Y bueno, los escritores también, porque pues tampoco podemos darle cauce a nuestro trabajo. En ese sentido, ¿qué has escrito tú en este tiempo? ¿Has logrado publicar, Francisco? Y en tu caso, Tania, también en la parte poética, en la parte pictórica, pues ¿cómo ha sido ese trabajo? Cuéntanos un poquito. Pues yo tuve una gran fortuna, ¿no? Que es que después de intentarlo varias veces, me dieron la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y me duró como durante justamente la pandemia. Y ¡qué maravilla! La verdad es que me salvó. Lo digo en parte también porque me parecen tan importantes estas becas, estos apoyos, y quiero que pues sigan, ¿no? Robustos, que sigan dándose, porque realmente hacen toda la diferencia de repente entre poder seguir y pues, no sé, dejarlo todo y vender rollos de canela en la esquina, que era una de las cosas que yo estaba contemplando. No, y que es lo que han hecho, ¿no? Muchísimos compañeros, ¿no? Que han tenido que cambiar ese trabajo creativo para sobrevivir haciendo lo que sea. Así que tuve ese gran privilegio. Pude acabar un cuadro que había estado trabajando durante 15 años, ¿no? Y pude escribir varios manuscritos gracias al apoyo del sistema. Así que pronto muy saldrán bien, esos qué libros, maravilla. Espero. Y en tu caso, yo fíjate, siempre trabajo, pero me vino como un bajón durante la pandemia y fui menos productivo que estabas bajoneado, que literalmente. Momentos. Pero aún así, ya salió un libro nuevo para niños, que se llama Mis Padres Son Lo Máximo. Hice una reedición. Espero por salir este año otro libro que trabajé durante año y medio. Y estoy terminando otros dos ahora, ya pensados para el año que entra.
O sea, que todo ese bajón, digamos, que solo fue como el echarse para atrás para agarrar vuelo, mi querido Francisco. Pues ya estaremos pendientes de estas nuevas obras, de estas nuevas publicaciones. Y bueno, es tiempo de ir un poco de música para pa desbajonearnos el espíritu todos. Ah, pero tenemos mensajes, es cierto que tenemos... ¡Ay, cañón! Caray. Me canso ganso, se parece. ¿A quién te recuerda? Me recuerda ese sombrero, me recuerda a alguien. Es el peor ganso del mundo. Pero no es tan malo, la verdad. No le sale. Lo intenta, pero no le sale. Bueno, tenemos aquí algunos mensajes. Alejandra Hernández, gracias por compartir. Saludos desde Guadalajara. Obeter Call Name dice para Francisco Hinojosa. Pregunta, si volverías a vivir en una cochera con Juan Villoro. ¿Viviste en una cochera con Juan Villoro? Digamos, más o menos así. En 1978, fíjate, nos fuimos a Nueva York. Juan Villoro, otro amigo, Rafael Vargas y yo. Fuimos así, juntamos dinero y nos fuimos en diciembre a Nueva York a conocer. Y de regreso yo estaba separado, estaba viviendo así en casa de mi madre. Como un nómada. Sí, y Juan de regreso dijo, yo ya no quiero seguir viviendo en casa de mi madre, yo quiero vivir ya aparte. Y dije, consigamos una casa. Yo tenía un pariente, que no sé quién era, que en el garage había construido como un departamento de dos pisos. Muy incómodo. La parte de abajo era sala, comedor, cocina. Y la parte de arriba eran dos cuartos y un baño. Pues estaba primero un cuarto, una puerta. Un cuarto, otra puerta. Otro cuarto, otra puerta y el baño. Entonces, el que vivía aquí tenía que tocar la puerta para decir, voy al baño. ¡Híjole! Y el que vivía acá, oye, voy a salir. No, era ¡qué horror! Duró como 5 o 6 meses porque yo en ese entonces me fui a Europa, mochilero, digamos. Él se quedó aquí, se casó. Y de luna de miel, bueno, estamos hablando en 79 ya. Sí, sí, sí. Se casó y no teníamos una carta en ese entonces, tardaba 3 meses en llegar, ¿no? Sí, sí, sí. O 3 semanas, ¿no? Pero nos encontramos en el metro de Nueva York, Juan, Pancho. Íbamos al mismo concierto, un concierto de Patti Smith. Yeah, qué buen gusto. Pero sí, o sea, después de no vernos, de no escribirnos, de todo eso. Nos encontramos y fuimos al concierto de Patti Smith. Y Juan me dijo que entrevistó a Patti Smith y le platicó esa anécdota. Y ella le dijo, hice el concierto para que ustedes se encontraran. Evidentemente, ahora me queda clarísimo. Ya ven lo que provocan con sus preguntas, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias también a Carlos Solís. Gracias, el peor ganso del mundo. Nos vemos más adelante. Y nosotros vamos ahora sí con un poco de música, con este grupo de la Ciudad de México, cuya letra y música nos sube al carrito de una montaña rusa emocional. ¡Un aplauso para Dalton! Hacer
dejar de sentirme tan mal. Grandes pensamientos. Me gustaría llegar a ser tan conocido uno de estos días, tan celebrado, tan popular, tan famoso, que pudiera yo echarme un pedo en público y que el público lo considerase la cosa más natural del mundo. Honoré de Balzac. Fondo de Poesía Económica, sin título, de Eduardo Zambrano. Un pasado que no pasa, un futuro que no llega, no hace falta la prisión para cumplir una condena. Bueno, ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando con la poeta y artista gráfica Tania Huntington y con el querido narrador Francisco Hinojosa. Gracias por seguir con nosotros. Reconociste esta pieza, ¿verdad? Sí. Juan García Esquivel, sí. El miniskirt que usamos muchos años también ahí en un programa que hacía en la radio también. Uh-huh. Oigan, pues gracias por seguir con nosotros. Está bien padre platicar con ustedes. Y quería preguntarles justo al uno del otro sobre sus procesos creativos, porque son es una observación privilegiada, Tania, mirar a Francisco en ese proceso de escritura, de levantarse, de sentarse de nuevo, de concentrar. Y igual, Francisco, ver el proceso de Tania con la pintura. Bueno, pienso en este cuadro que dices que tardaste 15 años. Pues bueno, eres un observador sí, minucioso sí. De eso. Cuéntame, Francisco Hinojosa, ¿cómo trabaja? ¿Cómo es Tania Huntington, la artista, la poeta, la pintora? Y ahorita te voy a hacer la misma pregunta a ti, Tania. A ver, díganos. Ay, es tan trabajadora. Perucho, deja que el maestro se concentre. Le entro mucho menos al trabajo que ella. Ella sí no para. Porque claro, dices, escritora, artista plástica, pero también traductora y da clases en línea, da conferencias. No para. Traduce cantidades, no para, es de verdad me envidia. Bueno, tiene mucha energía, más que yo. Ya, he perdido ya con los años la energía, pero a mí me sorprende mucho la capacidad que tiene de trabajo, de concentración y de, vaya, sus alumnos quedan maravillados con ella, y quienes ven sus cuadros, sus pinturas, también es la traductora consentida de muchas y muchos autores mexicanos, especialmente, traducidos al inglés. Entonces, bueno, creo que es muy completa en todo. Cocina maravillosamente, además. Eso conecta con la pintura, creo yo, ¿no? El cocinar y los ingredientes, los colores, ¿no? Hay algo de conexión. La actuación, fíjate, también hay algo que yo no conocía. Es actriz también. Y entonces, en lo que hemos estado juntos, ya había dejado la actuación, pero por alguna razón la invitaron a dos obras de teatro y en las dos actuó. ¿Recientemente fue? Bueno, hace ya un pre-pandemia, digamos, pero fíjate que esta semana se estrena un monólogo que escribí yo, que no actuó, claro, sobre María Izquierdo, que se llama La Alacena, y es con títeres, está genial. ¡Wow! ¿En dónde se va a poder ver? En el Sergio Magaña, el teatro que está, creo que está en Santa María la Ribera, sí. Y pues están invitadas cordialmente a ir. Y luego me toca a mí, ¿verdad? La misma pregunta. Sí, David, nada más déjame desaturar a Perucho que está ladrando. Ay, nada más suéltaselo para que vuele. Okay, ¡vuela, pequeño!
¡Vuela! Ya, sé libre. Es que es un perrito inquieto. Ya, a mí también ya me puso, me preocupo porque vi que estaba ladrando de aquel lado. Ahora, Tania, tú cuéntanos, ¿cómo es esa observación que tú haces de Francisco Hinojosa como escritor, como creador? Este, él se contrasta mucho con tu energía, pero yo veo que él produce mucho también. A ver, cuéntanos. Es mucho más productiva que yo pienso. Es impresionante el sistema que tiene, porque ya ves que cuando te entrevistan, generalmente te preguntan en qué horario escribes, como si fuera eso, ¿no? Sí. Pero tan sencillo como me siento de tal a tal hora. Sí, como checar la tarjeta. Como checar la tarjeta, ¿no? Que nunca había hecho eso antes, por cierto. Es la primera vez en mi vida que tengo como ese gesto que solo había visto en caricaturas y en I Love Lucy, cosas así, Laverne and Shirley, ¿no? Pero Francisco tiene como un horario muy claro en la mañana, y creo que nunca he visto a nadie disfrutar tanto de lo que hace, porque mientras está escribiendo se está riendo. O sea, de repente le empieza a ganar. O sea, es impresionante ver cómo está divirtiéndose como enano a la hora de estar ahí en el teclado. Y luego me impresiona eso de que en las tardes, nada, ¿no? O sea, está como dándole vueltas seguramente a cosas, etcétera, pero... Sí. Y así ha escrito, que andamos, más de 50 libros, ¿no? Entonces, sí. Pues sí es un sistema que funciona, pero que a mí me impresiona. Yo creo que como me dediqué muchos años a criar a mis hijos, soy más bien del índole de cada momento que tengo como 5 minutos libres, pues voy a hacer algo con esos 5 minutos, ¿no? Así como aprovechar al máximo cualquier tiempo libre que se asoma, ¿no? Ah, pues es tremendo y me encanta esa manera de escribir, de crear diferente entre cada uno, pero que se complementa de una gran manera. Oye, Francisco, ¿y qué vamos a ver próximamente publicado tuyo de estos textos con los que te ríes solos? Que el misterio de la literatura, ¿quién le cuenta a uno el chiste que uno va a escribir para que uno se ría? Fíjate, bueno, este es un experimento. Bueno, casi siempre lo que hago son experimentos. No, me gusta estar como rompiendo mis propias reglas, ¿no? Sí. Y escribir algo distinto siempre, ¿no? Y esto, fíjate, tiene que ver con un cuento que escribí más o menos 1983. Se llama Informe Negro, que además es el cuento que le dio título a mi primer libro de cuentos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 87. Bueno, es un cuento narrado en 100 capítulos, 100 capítulos muy breves, de 3 líneas cada uno. Wow. El primer capítulo dice, agoté la Constitución y el Código Civil. Como no encontré nada que lo prohibiera, me autonombré detective privado. Bueno, entonces lo que me propuse es, yo soy más cuentista, yo no soy novelista, y lo que he escrito de novela es bastante heterodoxa. Entonces, lo que dije es, ya tengo el esqueleto de una novela. Siempre he dicho, es una novela no escrita. Entonces ya tengo el esqueleto, la voy a hacer novela. Entonces me metí a eso y la voy a publicar, esa novela, el cuento, y después una reflexión acerca del cuento y la novela. Está buenísimo. Es como dibujar por números, ¿no? Cuando ya está el trazo con los números y tú nada más tienes que ir con tu pluma siguiéndolo. Sí. Es un proyecto y un experimento muy interesante. Estaremos pendientes de verlo y... ¡Ay, caray! Perdón, Tania, no sé si conozcan qué miedo, a Ultraman. ¿No? ¿Qué pasó, Ultraman? Traes mensajitos. Bueno, ven... ¡Ah, ya te los quitó el peor ganso! ¡Oye, no! ¡Oye, ganso, dáselos! Gracias, Ultraman. Perdón por estos momentos. Héctor Vega Ballesteros, saludos a la tropa. María Fernanda, felicidades por el programa. Dice que le encanta a nuestro grupo Dalton. Y Rodrigo Lozano, saludos desde León, Guanajuato. ¡Ah, saludos a León, Guanajuato! Ten ya, ganso, llévate el mensaje, ándale. No estés molido. Entre tú y Perucho, este programa han estado... Ya. Llévate el Ultraman, por favor. Bueno, nos vemos. Gracias. Y nosotros vamos a un musical más. Antes de despedirnos, un último musical con este grupo que canta historias en forma de un delicioso bocado para el oído. ¡Dalton! ¡Bravo! Dame la información.
habitación no se ha depurado de cosas que me han pasado y otras que no tanto. Tengo miedo de fantasmas enojados, de que todo parezca lejano, de llorar y de no tanto. Bonita, acá te estamos esperando. Bonita, acá te estamos esperando. Guardo entre mis brazos expectativas en pasado. Me dices con certeza que mi cabeza se ha quedado en otra fiesta. Y guardo entre mis brazos expectativas en pasado. Me dices con certeza que mi cabeza se ha quedado en otra fiesta. Dejé de tachar el calendario. Si sábado arrullo sonrisas, no despierta el domingo temprano. Muchísimas gracias a Dalton por su música, por esa energía, por esa frescura. Gracias por compartirla con nosotros y muchísimas gracias a nuestros invitados, Tania Huntington. Gracias, Francisco Hinojosa. Los quiero, los queremos todos sus lectores y la verdad es que es un placer haberlos tenido aquí esta noche. No, Fernando, a ti muchas gracias. Gracias. Estaremos pendientes de tus próximas publicaciones y de esa obra de teatro con títeres que yo creo que no hay que perderse. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti. Qué gusto estar juntos. Sí, un gusto. Ojalá pronto estemos en una mesa, en una feria del libro y recobrando esa vida que tanto nos gusta. Gracias, Francisco, querido. Un abrazo. Y bueno, pues nos vamos. Gracias a los músicos del Titanic, gracias a Ultraman, al teniente Ayata. Adiós. Adiós, amigos. A Perucho, que andaba dando lata, y al peor ganso del mundo también. Nos vemos. Hasta la próxima semana.